Me encanta reciclar objetos, sobre todo las cajas, por lo que decidí darle una segunda vida a esta que tenía por casa. Lo primero que hago es desmontarla. Para hacerla he utilizado ecopiel blanco safari y antelina rosa flamenco. Con una tira de antelina cubro todo el borde exterior de la caja. Con la misma antelina forro la pieza interior de la tapa. Con la ecopiel forro la tapa.
Con un trozo de la misma ecopiel cubro el interior del lomo. Para cerrar la caja, coloco un trozo de cinta de tul en cada extremo de la tapa. Para el interior de la caja he utilizado un papel de la colección Princess Garden. Corto los trozos de papel para cubrirla y rasco todos los bordes. Pego los papeles en el interior de la caja. Pego la caja a la tapa y la pieza del interior. Para decorar la tapa he utilizado la shaker frasco mágico y para la base el papel corazones con foil rojo. Uno todas las piezas con la cola de contacto añadiendo las pepitas acrílicas rosa crepé y los diamantes acrílicos irisados. Pego la shaker a la tapa y acabo de decorarla con unas pocas flores de papel.